Buenas tardes. Mi nombre es Idalia Gabriela Robledo Cruz, directora de la Escuela Secundaria número 152, Vicente Suárez, turno matutino. Les damos a todos los presentes la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el marco de la iniciativa Niñas STEAM, implementa un ciclo de pláticas virtuales, Nosotras, Innovación e Inclusión. En esta ocasión, me complace presentar la plática denominada Arte, Cultura y Educación, en la que participarán mujeres exitosas que compartirán sus experiencias sobre cómo lograron sus metas. De igual manera, podremos conocer los testimonios de jóvenes estudiantes que han destacado en diferentes ámbitos del conocimiento. Damos la más cordial bienvenida a los invitados de hoy. Operación y el Desarrollo Económicos OCDE en México para América Latina. También presentamos, en ausencia del doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, a la maestra Rosario Sánchez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quienes darán un mensaje de bienvenida. Le cedemos la palabra en primer lugar al maestro Roberto Martínez Illescas. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias de verdad por este espacio para dirigirles un mensaje a nombre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para nosotros, de verdad, el día de hoy es una celebración. Lo es porque hemos trabajado ya durante más de 2 años en la OCDE, promoviendo la educación STEAM, ahora es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de la mano con la Secretaría de Educación Pública. Y de manera muy afortunada hemos sumado esfuerzos con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México. Es por eso que de verdad nos encontramos también muy agradecidos, porque sin ellos no hubiera sido posible el lograr el encuentro del día de hoy. Estamos en nuestra tercera sesión del ciclo de pláticas del foro Nosotras, Educación e Inclusión por una agenda STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y nuestra tercera sesión se dedica hoy al arte, cultura y educación. Las sesiones se organizaron como un diálogo entre alumnas y mujeres destacadas en los ámbitos de cada tema. En ese sentido, pues de verdad nos parece, primero que nada, importante el agradecer, por supuesto, al maestro Luis Humberto Fernández Fuentes, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, y por supuesto agradecer también de manera particular a la maestra Rosario Sánchez Ramos, que ahora está con nosotros en representación. Por supuesto, también por parte de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, también extiendo este agradecimiento a María Guadalupe Correa Barona y a su equipo, y de manera particular a la señora directora de la escuela que amablemente me acaba de presentar, y por supuesto las alumnas de secundaria que participan de la dinámica. De la dinámica de la sesión de hoy, todos los alumnos y alumnas en la audiencia que se juntaron el día de hoy. También de manera particular, bueno, pues nos encontramos además con una participación de lujo, por parte de las mujeres ejemplares que nos acompañan el día de hoy: Linda Uruchurtu, que es científica de datos; Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Dolores Beistegui, directora general de Papalote, Museo del Niño; y por supuesto, entiendo, sí, por supuesto, nuestra amiga Silvia Singer, directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía, el MIDE.
Entonces, vamos a ver, ¿no? Y le digo yo a las chicas y también a los muchachos que se encuentran presentes el día de hoy, que la razón de que pongamos atención en estas cuestiones es porque en el mundo, como sabemos, hay retos formidables que hay que encarar, no solo el que estamos viviendo en este momento de la pandemia del COVID-19, sino otros no menos importantes como son el cambio climático, como son, por supuesto, los fenómenos de clima extremo que están derivados del cambio climático, problemas en el ámbito sanitario, pero también problemas formidables en varios ámbitos que requieren de nuevas fórmulas de innovación científica y tecnológica. Y la evidencia internacional, y por eso nosotros la OCDE estamos como promotores de esta cuestión en México, se entiende ya como una verdad científicamente soportada que el ingrediente, la chispa más importante de la educación y de la innovación es dos cosas, ¿no? Uno es la creatividad, la inspiración, y por eso hemos agregado el arte y la apreciación artística como parte de nuestra fórmula. Y, por supuesto, esta creatividad tiene que ser parte de lo que inspire profesionalmente a chicos y chicas. Y en el caso de las muchachas, vemos que todavía, y esto nos parece inaceptable a escala mundial, todavía sufren de la, sin querer queriendo, la desmotivación por parte de los adultos cuando les dicen que las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no son cosas de niñas, son cosas de hombres, y esto tiene un impacto negativo en la prosperidad y en el bienestar de las sociedades, porque ahora es imposible excluir a cerca de la mitad de la población, a las mujeres, del esfuerzo común de enfrentar los retos que ya mencioné a través de nuevas fórmulas de innovación, de nuevas capacidades tecnológicas, científicas, pero de la mano de este ingrediente importantísimo que es la inspiración, la creatividad, que resulta de la apreciación artística. Y por eso entonces celebro que en esta tercera sesión nos enfoquemos en ese vector, en esa conjunción entre el pensamiento abstracto analítico de ciencia y tecnología y el pensamiento que dicen que es del otro hemisferio de nuestro cerebro, pero que tiene que ver con la creatividad y con el arte y con la apreciación estética. Muchas felicidades, de verdad, a nombre también de mi equipo, que con mucha pasión le pone todo su empeño a esta iniciativa de la OCDE de Niñas STEM Pueden, a Adriana Montejano, coordinadora de Asuntos Públicos del Centro de la OCDE en México para América Latina, y por supuesto a nuestra consultora también, también de talla internacional, Rania Harrar, que ahora para nuestro beneplácito estamos explorando la posibilidad de llevar esta iniciativa que nació en México a otros países, primero de América Latina, posiblemente Colombia, y estamos en discusiones de si lo llevamos a regiones tan lejanas como el norte de África, en esa cultura denominada cultura del Magreb, porque pues esto naturalmente ha salido bien gracias a la ayuda de la Secretaría de Educación Pública, y con orgullo lo hemos presumido internacionalmente. Muchísimas gracias y mucho éxito en el desarrollo de esta sesión, que voy a seguir con muchísimo interés. Agradecemos la participación del maestro Roberto Martínez Illescas y cedemos la palabra a la maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa. Adelante, maestra. Sí, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a nombre del doctor Luis Humberto Fernández, nuestro titular de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México. Agradecemos la presencia de grandes ponentes que hoy nos acompañan. Como ya lo ha mencionado también el maestro Roberto, agradecemos a Linda Uruchurtu, a la maestra Dolores Beistegui, a la maestra Silvia Singer, a la doctora Lucina. Y bueno, no es la primera vez que trabajamos con todas ellas, además de ser mujeres muy talentosas y con un gran liderazgo,
En todo este proceso de confinamiento, con base en la estrategia de Aprende en Casa, hemos tenido muy buen acompañamiento del MIDE, de Papalote Museo del Niño, del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes de manera muy oportuna nos hicieron favor de donar algunos materiales pedagógicos que todas las maestras y todos los estudiantes pueden consultar en nuestra página www.laescuelaencasa.mx. En este portal que hemos preparado para ustedes pueden consultar este material de estas grandes instituciones que de manera muy generosa nos han proveído y que es material que es consultado tanto por maestros, también por padres de familia y por estudiantes. Este foro, Arte, Cultura y Educación, es un foro pensado para todos ustedes. Nos da mucho gusto observar en las transmisiones que se hacen a través de este canal de YouTube que hay muchos jóvenes presentes que están muy interesados en seguir estos contenidos. Y bueno, me da mucho gusto que hoy tengamos la participación de diferentes secundarias técnicas. Agradecemos la presencia de Fernanda Velasco, de la Escuela Secundaria General número 120. Gracias también a Vania Conde, que representa la Escuela Secundaria Técnica número 38. América Alfaro, de la Escuela Secundaria número 311. María Fernanda, de la Escuela Secundaria número 85. Todas ellas jóvenes muy talentosas que ustedes conocen porque forman parte de nuestra comunidad educativa. Y bueno, este foro es para ustedes, disfrútenlo. Agradecemos todos sus comentarios y todas sus preguntas que a través del chat que está en nuestro canal de YouTube nos escriben. Todas las consultas, todos los comentarios que nos hacen, nosotros los revisamos y los tomamos en cuenta para poder ir mejorando los contenidos y también ofreciendo información nueva y novedosa para ustedes. Me da mucho gusto que estemos nuevamente aquí y empezamos con este análisis tan importante del papel que juega el arte, la cultura en la educación. Entonces, pues no se diga más. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos su participación al director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y a la representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. También me complace presentar a los panelistas que hoy estarán con nosotros compartiendo su experiencia. Linda Uruchurtu, científica de datos. Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Dolores Beitegui, directora general del Papalote Museo del Niño. Silvia Singer, directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía. Asimismo, agradecemos a las alumnas que dignamente representan a sus planteles escolares. A Fernanda Alondra Velasco Bastida, representante de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos. A Vania Visreida Conde Mares, representante de la Escuela Secundaria Técnica 38. A América Naomi Alfaro Sánchez, representante de la Escuela Secundaria Francisco Larroyo. A María Fernanda Santos Jiménez, representante de la Escuela Secundaria República de Francia. También agradecemos a Bárbara Artemisa Barquín Villavicencio, intérprete de lengua de señas mexicana. Invitamos a la audiencia a hacer uso del chat anotando sus preguntas para ser consideradas por las panelistas. Enseguida, cedo la palabra a la alumna Fernanda Alondra Velasco Bastida, representante de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Alondra Velasco Bastida. Vengo de la Escuela Secundaria Diurna número 120 Rosario Castellanos, turno vespertino. Me destaco en el ámbito del arte y la música. He participado en el diseño del mural para mi escuela. El arte, al igual que la música, representa una manera de expresar mis emociones sin palabras.
Participé en un concurso de dibujo de manera virtual en el cual quedé segundo lugar. Desde pequeña me ha atraído la música y siempre quise aprender. Eso fue algo que me enseñó esta escuela. Me encanta tocar el piano, es algo que me tranquiliza y relaja. La música ha facilitado integrarme con mis compañeros. Esto me ha abierto el panorama para que en un futuro estudie una carrera que potencialice dichas habilidades. Cuento con el apoyo incondicional de mi familia. Agradezco de antemano la invitación a este panel y tengo el honor de presentar a Linda Uruchurtu, científica de datos e ingeniera en software senior. Actualmente trabaja en Fit, una aplicación de fitness con sede en Londres. Desde 2013 ha ayudado a pequeñas y medianas empresas a crear productos utilizando datos. Tiene experiencia en análisis, estadísticas, aprendizaje automático y productos en una variedad de industrias, que incluye transporte, venta minorista, salud y fitness. Tengo una pregunta para usted. ¿Considera el arte y la cultura fundamental en la educación de los niños y jóvenes? Muchas gracias por esa introducción y muchas felicidades en todo lo que has logrado con el dibujo y con la música, porque eso suena fascinante. Contestando a tu pregunta, me parece que definitivamente el arte y la cultura son fundamentales, porque creo que ayudan en el desarrollo de la creatividad, mejoran la capacidad de concentración, de observación, y además creo que influyen en el desarrollo del pensamiento crítico. Adicionalmente, me parece que hay muchas cosas que podemos aprender del arte de forma subjetiva e indirecta, porque nos permite empatizar con la gente y el mundo en el que vivimos. En el arte que se produce, nosotros obtenemos una visión del interior de las personas y de las observaciones que esas personas hacen del mundo en el que viven. Y, pues, solamente hace falta que nosotros razonemos que cuando somos bebés, primeramente sentimos y percibimos antes de que aprendamos a hablar o hacer otras cosas. Entonces, yo creo que fundamentalmente es importante que tengamos exposición a inspiración alrededor de nosotros y de las sensibilidades de las personas de nuestro alrededor. A pesar de que mi formación ha sido en materias científicas, yo estudié física e hice un doctorado en teoría de cuerdas y luego me moví hacia la industria. Yo siempre he tenido una gran pasión en las artes y me parece que tener ese interés ha hecho que tenga muchas oportunidades que de otra forma no hubiera podido tener. En particular, en los últimos 10 años, yo tengo un blog sobre danza porque es algo que me apasiona y a través de ese blog de danza he podido conocer a los mejores bailarines del mundo, incluyendo a Isaac y Esteban Hernández, que son mexicanos y que son exponentes del ballet en el mundo. También estudié instrumentos y voy mucho a la ópera y es algo que me apasiona. Y creo que no nada más eso influye en mi trabajo, porque uno podría decir, ¿qué tiene que ver que a uno disfrute la música o que le guste a uno leer en el que uno decida estudiar una carrera científica? Bueno, pues la respuesta a eso es básicamente que posiblemente yo no hubiera podido estudiar física si no hubiera leído libros de ciencia ficción que me hicieron pensar, quizá pueda viajar a Marte o observar las estrellas. Y por otro lado, eso también hace, quiero entender lo que tengo a mi alrededor mío, quiero entender cómo funcionan las cosas, quiero entender por qué el cielo es azul. Bueno, necesito algo de inspiración. El arte provee ese escapismo y hace que uno pueda pensar y soñar. Y la ciencia te provee de herramientas para que puedas contestar preguntas. Entonces, los dos aspectos se complementan y hace que tengan un resultado mucho más grande que cuando uno nada más se concentra en una cosa o en la otra. Y fundamentalmente también lo que quisiera yo enfatizar es que no es una cuestión de escoger una cosa o la otra, o que soy una persona más artística o una persona más científica. Fundamentalmente podemos hacer todas las cosas y así lo queremos. Entonces, ¿por qué no probar diferentes cosas y exponernos a experiencias nuevas? Porque finalmente, si somos muy prácticos, en cualquier ambiente de trabajo o cualquier carrera que acabes escogiendo, vas a encontrar otras personas que tienen otros intereses. Y si tú estás expuesto a las artes y a la cultura, vas a tener muchos temas de conversación y posiblemente tengas amistades que hagas precisamente porque hay esos intereses en común. Yo ahora he sido muy afortunada de que tengo personas en mi vida que he conocido a través de las artes, por el simple hecho de haber atendido a shows de danza o de música y conocí personas. Y eso influye en mi felicidad actual y además nos ayuda a enfrentar momentos difíciles como esta pandemia en el que nos encontramos. Entonces, a tu punto de lo que te has enfocado y cómo la música va a informar algo que hagas después, yo te invito a que sigas con tu trayectoria y que le sigas echando ganas y que nunca abandones las artes porque siempre te van a dar algo de regreso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Lucina Uruchurtu.
y la alumna Fernanda Alondra. Continuamos con la presentación de la alumna Vania Briseida Conde Mares, representante de la Escuela Secundaria Técnica número 38, Mariano Cuéllar Guerrero, quien a su vez presentará a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez. Adelante, Vania. Hola, buenos días. Mi nombre es Vania Briseida Conde Mares. Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Mi emprendimiento académico es ajedrez. El ajedrez es un juego entre dos personas. Cada una dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas. Es una versión de competición. Está considerado como un deporte. El ajedrez me ha dado la oportunidad de visitar gran parte de la República Mexicana y la mejor experiencia han sido los grandes amigos que he conseguido en los torneos. Soy campeona nacional, subcampeona norteamericana, he representado a México en los Panamericanos de Colombia y Costa Rica y tengo el título de candidata maestra dado por la Federación Internacional de Ajedrez. Tengo el gusto de presentar a Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es licenciada en Antropología Social, especialista en Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Educación en Artes, Derechos Culturales y Cultura de Paz. A continuación, veremos el video que Lucina Jiménez nos ha mandado. Me da mucho gusto estar el día de hoy. Me siento sumamente complacida por esta invitación a dialogar con ustedes en este ciclo que se llama Nosotras, Innovación e Inclusión. Agradezco a la Secretaría de Educación Pública y particularmente a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México por esta iniciativa. Quisiera contarles, yo dirijo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero cuando estaba en secundaria, donde están ustedes hoy en día, nunca me imaginé que iba a tener esta posibilidad de fomentar el arte, de proteger el patrimonio, de pensar en la formación artística de las nuevas generaciones, que como ustedes tal vez sueñen con tener una formación en artes como un campo de desarrollo. Quiero decir que la manera en que yo construí mi propia trayectoria fue haciéndome amiga de los libros. Y esa es una experiencia que les quiero compartir porque es verdad que cuando estaba en secundaria, probablemente igual que ustedes, aunque yo pertenezco a una generación muchísimo más antigua que la suya, la verdad, tenía poca credibilidad en ciertas cosas. Yo pensaba que para mí el mundo tenía significados muy diferentes. Me interesaban cosas que a nadie le interesaban y a veces me sentía un poco bicho raro, porque mientras todas mis amigas y amigos querían estar paseando y teniendo aventuras tremendas, a mí lo que me interesaban eran los libros. Era un poco aburrida, la verdad. Después sí me atreví a irme de pinta y a hacer una serie de cosas que probablemente toda adolescente hace o quiere hacer o sueña con hacer o se atreve a hacer. Pero hay un eje fundamental de mi permanencia en la vida y es que para mí los libros fueron una ventana que me abrieron la posibilidad de descubrir que había muchísimos mundos que yo podía explorar, que no tenía que ni siquiera trasladarme, sino más bien abrir mi imaginación, abrir la posibilidad de sentir desde el corazón que yo podía transformar mi propia realidad. Y la verdad es que lo fui viviendo poco a poco. Me atreví a hacer cosas que tal vez no las hubiera pensado. Me atreví a empezar a trabajar cuando tenía 14 años y me gustaba mucho hacerlo. Defendí mis ideas, logré argumentar frente a mis padres la posibilidad de ese derecho, porque es un derecho para las mujeres desarrollarse en el campo que cada quien siente, que es el ámbito de su potencial. También hice algo que era importante, mantener la mirada más allá. No quedarte con lo que miras en lo inmediato, porque lo que miras en lo inmediato a veces te puede desesperar, a veces te puede causar mucha ansiedad.
más aún en una circunstancia como esta que estamos viviendo, en donde hay una pandemia que nos obliga a dialogar a través de la tecnología. Para ustedes algo que probablemente sea más familiar, para mi generación, pues en verdad que la tecnología ha sido una maravillosa oportunidad de transitar por otras experiencias, pero no siempre fue así. Y yo pienso que es muy importante que ustedes se encuentren dentro de su propio corazón y dentro de su propia emoción, qué es aquello que les entusiasma, y que no se detengan, que no se frenen, que no piensen que porque hoy no lo tienen al alcance, no lo puedan lograr. Creo que las mujeres en México somos capaces de cambiarlo todo, somos capaces de construirlo y somos capaces de compartirlo. Sueñen, nunca traicionen sus sueños y convénzanse de que son ustedes mismas quienes pueden ir desarrollando sus propias experiencias. Aprovechen este foro y en verdad yo las espero a que visiten en su momento el Palacio de Bellas Artes. Tenemos una exposición maravillosa de Modigliani y sus contemporáneos. Es un viaje apasionante por la creación y el diálogo que hicieron muchos artistas mexicanos con un gran creador, con un gran creador. Visítenlo. Gracias. Agradecemos a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el mensaje que nos ha compartido. También le damos las gracias a la alumna Vania. Continuamos con la participación entusiasta de la alumna América Naomi Alfaro Sánchez, representante de la Escuela Secundaria Francisco Larroyo, quien gratamente también presentará a la directora general del Papalote Museo del Niño, Dolores Beistegui. Adelante. Buenas tardes, soy América Naomi Alfaro Sánchez, de la secundaria 311 Francisco Larroyo. Soy un orgulloso integrante del grupo de coro de mi escuela. Formar parte de él me brinda un sentido de pertenencia, empatía y de apoyo entre nosotras. Para estar en el coro se necesita buena conducta, buen promedio, buena voz, el gusto por cantar, ser responsable y disciplinada. Estar en el coro me ha ayudado a equilibrar mi pasión por la música y mi educación. Debo poner suficiente dedicación en ambos aspectos. Durante estos años en el coro he vivido experiencias maravillosas. En los concursos en los que he participado, nos presentamos en varios auditorios dentro de Iztapalapa. Nuestra meta era representar la alcaldía en Bellas Artes, como años anteriores el coro lo hizo. Desgraciadamente, por la pandemia, se cancelaron los concursos. Ser parte de este grupo me ha enseñado a dar lo mejor de mí, en la escuela y en el escenario, así como a no rendirme, luchar por mis sueños y sobre todo a divertirme. Durante la pandemia, cantar me ha ayudado a expresar mis sentimientos a través de la música, para así no sentirme tan triste por la situación que está pasando el mundo. Como dijo Elton John, la música tiene poder sanador, tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de sí misma durante horas. Para mí es un honor presentar a Dolores Beistegui, directora general de Papalote Museo del Niño, quien tiene una larga trayectoria en el mundo de la cultura en México, desarrollando proyectos sustentables, experta en el desarrollo innovador de la cultura generadora de recursos económicos y sociales del país. Licenciada, se enfrenta a un gran reto al dirigir un museo en esta época de pandemia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar los aprendizajes que tienen los museos desde casa? América, qué gusto saludarte. Me encanta tu entusiasmo. Y antes de contestar tu pregunta, vamos a hablar de música y del coro. En Papalote creemos que cada niño es único, cada ser humano es absolutamente único e instituible, pero solo no logra absolutamente nada. Logra hacer algo si cobra conciencia de que es parte de su comunidad y que a partir de esta comunidad suma 1 más 1 más 1
todos sus talentos a los demás talentos. Y ese es un coro. Un coro no es una voz, son muchas voces. Y muchas voces que al unísono interpretan algo absolutamente extraordinario. Así que creo que tú entiendes y vives ese gran mensaje de Papalote y te felicito por ello. Y por supuesto que seguramente la pandemia se va a acabar en algunos meses y seguramente podrás ir a Bellas Artes, cantar y seguramente ganarán el concurso. Ahora, ¿por qué los museos somos importantes? ¿Por qué hacemos una diferencia? Los museos son espacios de convivencia, son espacios de diálogo. Más allá de nuestras colecciones, más allá de lo que nos caracteriza, Papalote es un museo de niño que no tiene un acervo como tal, como por ejemplo el Museo de Antropología, que tiene, alberga nuestro patrimonio prehispánico, o un Museo de Arte Moderno, que alberga nuestro patrimonio más contemporáneo. Nosotros compartimos experiencias. Y finalmente, eso es lo que hacen todos los museos. Compartimos algo que se llama el conocimiento. Aquí se ha dicho que hay muchas maneras de aprender. Y tanto Linda como, como Lucina dijeron, el aprendizaje no es vertical, el conocimiento no es único. Hay muchísimas puertas. Y esas puertas, si las exploramos, si las abrimos, nos hacen muchísimo más rico. El museo es una inmensa puerta. Visitar un museo a partir de su especificidad, y en la Ciudad de México tenemos museos fabulosos. Lucina acaba de mencionar el Palacio de Bellas Artes, pero también está el Museo de la Charrería, pero también está el Museo de Geología, pero también está Universo. Y tenemos museos para todos los gustos, de todos los tamaños, con todo tipo de acervo, con todo tipo de experiencia. La relación de tú, América, entrando a un museo sin necesariamente tener muy claro de lo que te vas a encontrar. Y ese diálogo que va a surgir con lo que vas a visitar, pero también con las personas que nos rodean, va a ser fabuloso. En la pandemia, es decir, desde el mes de marzo, la experiencia se hace de uno a uno. Hemos perdido temporalmente esa capacidad de relacionarnos sensorialmente con los demás, porque lo hemos hecho de otra manera. Hemos, seguramente no eres tú la excepción, yo en lo personal he compartido mucho más foros de lo que jamás me hubiera imaginado, he conocido mucha gente en una pantalla como el día de hoy, y eso por supuesto que también suma las experiencias. Los museos hemos hecho esfuerzos enormes para poner a disposición de una comunidad virtual, de una comunidad mucho más elástica, lo que hacemos, lo que somos y cómo podemos llegar a tu casa, a tu escritorio, a tu sillón favorito, con algo que te va a dejar una huella, una semilla, que te va a ganar de ir por más. Y lo que yo puedo ofrecer desde Papalote en Casa, donde me dirijo a un público más joven, porque los usuarios de Papalote son sobre todo niños de primaria, maternal, preescolar, maternal y finalmente primaria, hasta los 12 años, después ya no les gusta que les digamos niños. No es lo mismo que lo que hace el Museo Nacional de Arte o el propio MIDE, del cual va a hablar en un momento más Silvia, y así sucesivamente. Pero cada uno de nosotros tenemos un tesoro que compartir. Y estas condiciones, estas circunstancias, estar encerrado con una computadora, nos ha permitido llegar a ese mundo infinito, que es el conocimiento. Y eso es un gozo y un disfrute que ojalá lo abracen, ojalá lo hagan suyo. Y no existe, y no puedo estar más de acuerdo con Linda, que no existe de un lado el cajón de la ciencia, del otro lado el cajón del arte, algo en medio que no sabemos muy bien que se llaman humanidades. Yo tengo que decidir a cuál cajón pertenezco. No nos pongamos etiquetas, sobre todo a sociedades. Se vale viajar de uno a otro y tomar todo aquello que me llame la atención. Después habrá tiempo para especializarse dentro de muchos años. Pero ojalá tengan todo esa, todavía y siempre esa capacidad de pensar más allá, de abrir el horizonte
y de conocer más. El conocimiento se da por las personas, por las conversaciones, por los libros y, por supuesto, por los museos. Así que yo espero que después de esta plática hagan una lista de todos aquellos museos al cual nunca han entrado, porque pensaron que siempre habría tiempo para hacerlo. Y hoy, que muchas cosas no nos son permitidas, muchas otras sí, la tecnología nos abre un mundo maravilloso, pero muchas cosas quedábamos por un hecho, que ¿para qué voy? Mañana siempre estará. Pues nos demos cuenta que sí nos hizo falta, y que sí el poder encontrarnos con algo, una obra que nos es particularmente querida, o una desconocida, o repito, lo que nosotros llamamos experiencia, que es la posibilidad de compartir una experiencia altamente disfrutable, gozosa, divertida, porque la diversión es importantísima, divertida, se volverá a dar, y espero que muy pronto. Los felicito a todas las que están participando, y al igual que Lucino lo digo, no renuncien nunca a pensar que van a poder alcanzar lo que se les dé su regalada gana. Y mientras, estamos aquí los museos para ayudarlas a cumplir este sueño. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos la participación de la directora general del Papalote Museo del Niño y a la alumna Naomi Alfaro Sánchez. Enseguida, presentamos a la alumna María Fernanda Santos Jiménez, quien representa a su escuela secundaria República de Francia, que tendrá el honor de presentar a Silvia Singer, directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía. Adelante, María Fernanda. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Santos Jiménez. Curso el tercer grado en la Escuela Secundaria Diurna número 85, República de Francia. A continuación, les voy a hablar un poco sobre mi persona. Cursé mi primaria en la Escuela Profesor Antonio y Delgado Casarrubias, en donde obtuve el mejor medio, lo cual me permitió ser parte de la escolta. Más adelante, gané las Olimpiadas del Conocimiento a nivel zona. También participé en Robotics Fair, un evento de robótica. Actualmente, tengo el privilegio de pertenecer a la secundaria 85, ya que esta nos plantea muchos desafíos y nos invita a trabajar día con día para lograr todos nuestros objetivos. Formo parte del taller de artes plásticas en mi secundaria. Esto lo elegí porque posee un gran interés en las artes, en especial al dibujo y la pintura. El arte para mí es todo aquello que con palabras no es suficiente de explicar. Es un medio de expresión por el cual nos es posible plasmar nuestras emociones, sentimientos e ideas. No solo cumple una función estética, sino también nos da alas para hacer volar nuestra imaginación y crear cosas realmente fáciles. Yo los invito a que desarrollen habilidades y fortalezas, las cuales les permitirán lograr todo lo que se propongan en la vida. Porque como dijo una vez Vincent Van Gogh, si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas. Por otra parte, es importante reconocer que los museos son un universo de información y conocimientos que debemos aprovechar al máximo. Aún en estos tiempos de pandemia, contamos con la gran oportunidad de realizar visitas virtuales y disfrutar de las mismas. Aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación a este valioso foro, Nosotras, Innovación e Inclusión, por una agenda STEAM, el cual nos permitió hacernos visibles y, a su vez, ser reconocidas por nuestro esfuerzo y dedicación al estudio. Sin más preámbulos, tengo el honor de presentar a Silvia, directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía, MIDE, diseñadora e innovadora de museos, educación y divulgación de la ciencia, con vasto conocimiento, experiencia, visión y respeto por la ciudadanía. Factor que han servido para la creación de nuevos espacios. Finalmente, con base en su experiencia, me gustaría saber, ¿considera fundamental la educación financiera a temprana edad? Hola,
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este importante foro y con darle mis felicitaciones también a la Secretaría de Educación Pública y a la Autoridad Federal en la Ciudad de México. Creo que esta es una gran iniciativa y María Fernanda, gracias por introducirme y gracias por permitirme usar tu caso y el ejemplo de tu éxito para platicarles de mi persona y de cómo he logrado yo mi trabajo y contestar desde luego a tu pregunta. Muchas gracias. Estoy realmente súper contenta de estar aquí porque creo que las mujeres, desgraciadamente, en muchos ámbitos no somos animadas a perseguir nuestros sueños. Y como decía Lucina y como dice Lolita también, y han dicho también Linda hoy en esta sesión, nosotros tenemos sueños igual que todas las personas. Somos personas, para empezar por el principio. Y debemos de ser tratadas con completa igualdad. Y debemos de ser incluidas en todas las opciones. Por desgracia, todavía nos toca luchar por ello. Y para luchar por ser incluidas y ser parte de nuestras familias, parte activa y no nada más haciendo ciertas labores, sino como nosotros mejor lo sintamos, tenemos que ser personas felices y personas que nos desarrollemos correctamente. Te voy a contar una pequeña historia, María Fernanda, y pues obviamente a todos los que nos escuchan. Y es una historia que no te creas que platico mucho, nunca se la cuento a nadie. En el caso de Lucina y de Lolita, pues son mis amigas y a lo mejor no saben esta historia, pero te la voy a contar hoy a ti y a tus compañeras y compañeros que están aquí. Cuando yo era niña, tenía yo dos grandes pasiones. Una era la danza y yo bailaba ballet clásico y llegué a grados profesionales, o sea, realmente me desarrollé como bailarina. Y después, la ciencia, porque a mí me parecía que la ciencia me permitía meterme en los misterios de la naturaleza y conocerlos. Me encanta ver que tú trabajas igual las artes que la robótica y que encuentras esa dupla. También Linda nos habló de cómo hace ciencia de datos y a la vez le gusta la danza también. Le interesa y es su pasión. Creo que los seres humanos somos múltiples y nos encantan las cosas que nos complementan. Hay que perseguir los sueños porque no puede uno trazar su destino desde el mero principio. Probablemente ustedes se dirán, esta mujer ha de ser una economista porque fundó el primer museo interactivo de economía, pero les quiero contar otro secreto. Yo soy bióloga y estudié biología y a mí siempre me interesaron las ciencias. ¿Cómo llegué a ser la directora de un museo de economía? Pues porque yo estaba especializada en el diseño de museos interactivos y había trabajado toda mi vida en museos de ciencias. Y eso me dio las capacidades para poder crear la idea del Museo Interactivo de Economía, que les invito a visitarlo. Y ahora les voy a platicar por qué y por qué somos un museo sin colección, pero un museo que debemos visitar. Pues en toda esta historia que les estoy platicando, creo que lo que es muy importante es encontrar cómo la ciencia y el arte se funden en una forma de ver la vida cotidiana, de ver nuestro mundo. Las personas tenemos sensibilidad, todas. Y las personas tenemos una capacidad de análisis, todas. Pero ambas cosas, la sensibilidad y la capacidad de análisis, es algo que debemos desarrollar. A veces le llamamos el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y cuando somos capaces de desarrollar esas dos formas del pensamiento, nuestra vida se vuelve un poco más completa, un poco más feliz. A veces somos más sensibles, a veces somos más analíticos, o al revés, a veces más analíticos, luego más sensibles. Esta combinación es la que me ha permitido a mí llegar a donde estoy. También he sido amiga de los libros, también he sido amiga del conocimiento, y mucho de lo que yo sé hoy día, lo sé porque me gusta platicar con las personas que saben más que yo. Siempre hay una persona que sabe más que uno, y esa persona le abre a uno un mundo y le marca el camino, se convierte en un ejemplo. Les voy a decir los museos, voy a tomar un poquito de lo que decía Lolita.
Los museos son un espacio muy bonito porque es un espacio que nos abre ventanas a cosas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, si ustedes van a ver la exposición de Modigliani que nos invitaba Lucinda en Bellas Artes, van a encontrar que cada uno de los cuadros son como una ventana a una forma de mirar el mundo que nosotros no tenemos, que Modigliani tenía. ¿Por qué pintaba a las mujeres como las pintaba? La mayoría son mujeres. ¿Por qué las caras alargadas? ¿Por qué los cuerpos como son? ¿Qué nos cuenta de su tiempo, de su época? Los museos son ventanas. Cuando vamos a un museo de historia, nos cuenta un capítulo de la historia, es otra ventana. Cuando vamos a un museo de ciencias, la ventana es la ventana a un concepto. Ustedes seguramente han ido, algunos o no, yo los invito a que vayan y que jueguen a descubrir estos conceptos de la ciencia. En el caso del MIDE, a lo que les invitamos es a descubrir los conceptos de la economía. ¿Y por qué la economía? La economía es algo extraño. Es, incluso a mí cuando me ofrecieron el proyecto dije, ¿yo por qué voy a hacer un museo de economía? Es algo horrible. Eso no es para mí, a mí no me interesa. Prefiero un museo de ciencias, prefiero otras cosas en la vida. Qué equivocada estaba en ese pensamiento, pero no en ese carácter que tengo yo de enfrentar las dificultades. A mí me pones un reto y entre más complicado esté el reto, más ganas me dan de resolverlo, porque me tengo que probar a mí misma que soy capaz de hacerlo. Y ese era el reto del Museo Interactivo de Economía. ¿Cómo voy a hacer un museo de algo que además ni siquiera me gusta y no es mi área de experiencia? Tomé algunos ejemplos de otras cosas que yo había hecho en mi vida. Por ejemplo, yo soy bióloga, pero cuando fui directora de los museos de ciencias de la UNAM, que me tocó hacer ese trabajo, pues yo hice exposiciones de cosas que no sabía. Por ejemplo, yo no sé física, o al menos sé tan poquita física que no podría hacer una exposición sobre cosas complejas de física, física nuclear, por ejemplo. Pues eso no estaba en mi mentalidad, no estaba en mi conocimiento. Pero yo tenía una manera de enfrentar mi trabajo y de enfrentar esos retos difíciles. Esa misma manera la usé para hacer el MIDE. Y descubrí en el MIDE lo que me lleva a contestar tu pregunta. ¿Por qué es financiera? Y es que la ciencia, el arte, nos ayudan a descubrir cómo funciona el mundo. En la clase de biología aprendes cómo funcionan los seres vivos. Y si tienes un buen maestro, te va a encantar. Luego los maestros, pues no sé por qué no les gusta la biología, que a mí me encanta tanto. Y muchos niños no les gusta la biología y muchos jóvenes no les gusta la biología, pues porque tampoco les gustó a sus maestros y no les contagiaron el entusiasmo. Por eso es muy bonito ser maestro, porque uno puede contagiar su entusiasmo. Cuando uno aprende de los seres vivos en la biología, cuando uno aprende cómo se organizan las cosas a través de la matemática, cuando uno aprende a través de la historia cómo ha sido el devenir de los seres humanos, cuando uno aprende cómo comportarse en sociedad a través de civismo u otras materias, aprende cómo funciona el mundo. Yo pensé que con saber un poco de ciencia y un poco de arte, por mucho tiempo lo pensé, era suficiente para saber cómo funciona el mundo. Pero resulta que hoy día vivimos en una sociedad que no es ahora, ha sido desde siempre marcada por la forma en que las personas intercambian. La economía, el dinero, las relaciones financieras han existido en el mundo desde siempre, desde las formas más antiguas, sociales. Es curioso estudiar y encontrar que el dinero apareció en todas las sociedades, porque el dinero nos ayuda a intercambiar lo que tenemos de más con lo que tenemos de menos con otras personas. A mí me interesa lo que tú tienes, yo no lo tengo, y a ti te interesa lo que yo tengo porque tú no lo tienes. Este concepto tan sencillo, que es fácil de imaginar en una sociedad sencilla, es exactamente lo que pasa hoy en día. Y tenemos que entender esa parte del funcionamiento del mundo que tiene que ver con las relaciones de intercambio. Y eso es lo que aprendemos a través de finanzas y economía. Por eso es muy importante aprender desde pequeño.
Finanzas se refiere más al uso del dinero. El hábito del ahorro es muy importante. Y es muy importante entender cómo llega el dinero a nuestra casa. Y ahora cerraré con una idea al respecto. Pero no todo lo que intercambiamos es dinero, ni todo lo que intercambiamos se mide en dinero. Hay otros recursos que tenemos que son muy escasos. No solo el dinero es escaso. Les voy a dar un ejemplo que les lo van a entender de volada, porque es un recurso escaso que tenemos todos. ¿Te quieres levantar cuando suena el despertador o entra alguien a decirte ya salte de la cama? ¿O te quieres quedar dormido 10 minutos más? Si te quieres quedar dormido 10 minutos más, tu recurso escaso es el tiempo y tienes que administrar. Si me quedo 10 minutos en la cama, ya casi no puedo comer nada, tengo de volada, a lo mejor no me peino bien, y si no me lavo la cara y me voy así, tu tiempo es escaso y tienes que administrarlo. Eso estudia la economía. Yo lo aprendí de los economistas. Y las finanzas, el dinero. Fíjense que tenemos cuando somos jóvenes y cuando somos niños, tenemos la idea de que el dinero llega a la casa porque llega. Pero no. El dinero llega a la casa porque alguien trabaja para obtenerlo. Si nosotros hacemos una comunidad en nuestro hogar y administramos nuestros recursos escasos y definimos en qué podemos gastar el dinero un poco, no solamente el papá o la mamá cuando ella trae el dinero a la casa, sino todos juntos, tendremos un mayor respeto por el trabajo de las personas y el trabajo enorme que les cuesta ganar lo que traen a la casa. Entonces, yo sí creo que la educación financiera debe estar presente desde muy pequeños y a los jóvenes como tú, que tienen tanto empeño por transformar el mundo, que quieren hacer tantas cosas, pues tienen que pensar en esto desde muy temprana edad para que puedan forjar su patrimonio. Y con chicas como tú y como tus compañeras que he escuchado antes de ti, les voy a decir que el patrimonio más importante que ustedes tienen es su persona, su formación, su capacidad intelectual, su aprendizaje. No dejen, vuelvo al mismo mensaje de las demás colegas, no dejen de perseguir sus sueños. Estudien mucho. Yo llegué a donde estoy estudiando y aprovechando las oportunidades, enfrentándome a los retos. No me daba miedo y no me da miedo. Hoy, a mi edad, sigo aprendiendo todos los días. Enfréntense a sus retos, aprendan cosas, no dejen de soñar y sigan adelante. Y te felicito mucho. Combinar arte con robótica. La robótica es una de las ciencias del futuro. Qué padre que tenemos mujeres jóvenes como tú haciendo robótica. Felicidades. Agradecemos a la directora general y fundadora del Museo Interactivo de Economía, Hola, le agradecemos mucho la participación a Silvia Singer, a todas las alumnas que nos han acompañado esta mañana. Han sido súper motivadoras y es un gran orgullo que estas alumnas destacadas puedan conversar con ustedes de manera tan cercana. Muchas gracias. Gracias a todas. En este momento damos paso a la sesión de preguntas del público. Hemos recibido varias de ellas. Y si me permiten, podemos irlas explorando. Y les voy diciendo quién de ustedes, para quién de ustedes está dirigida cada una de estas preguntas. Perfecto. Gracias. Para Linda Uruchurtu, las artes se han considerado como algo delicado y enfocado a las mujeres. ¿Cómo podemos comenzar a quitar estos estereotipos? Esta pregunta es muy interesante porque creo que yo he recibido la pregunta equivalente en el contexto de ciencia, es ¿por qué estudiaste física? Eso no es para mujeres. Y casi todos mis compañeros eran hombres. Entonces, fundamentalmente creo que uno debe de probar todo. ¿Por qué voy a decir esto no me gusta, esto sí me gusta, si ni siquiera lo he probado? Y yo lo que trato de hacer, como a mí me encantan las artes, yo llevo a mis colegas a ver el ballet.
hombres y mujeres, no importa, les digo, tienes que probar, ya que lo pruebes, puedes decir que no te gusta. Y ese es un trabajo que hay que hacer todo el tiempo con todas las cosas, no nada más con las artes. Aparte, digamos, hay muchas formas de artes. Digo, hay muchos pintores, escritores, bailarines. Uno podría decir que también los artistas pop son artistas, son performers. ¿Y por qué unos van a ser más de mujeres o delicados o no? Pueden tener, por ejemplo, en el ballet, los bailarines hay atletas que son muy fuertes y poderosos, son necesariamente delicados. Al contrario, digamos, si yo pienso en bailarines grandes como Carlos Acosta, nadie va a decir que él es particularmente delicado. Entonces, tratar de quitar esos estereotipos, exponiéndonos a cosas que usualmente no pensaríamos que nos gustarían. Otra arte que me apasiona mucho es la ópera, y hay mucha gente que dice, oh, es muy aburrido. Bueno, si te gusta Game of Thrones y vas a ver La Valquiria de Wagner, yo dudaría que no te gustara, porque básicamente tienes dragones, tienes personas con espadas, y están cantando, y es un gran show. Entonces, ¿por qué eso no va a ser algo que le pueda gustar a la gente? Entonces, ¿realmente cómo podemos quitar esos estereotipos? Pues bueno, probando cosas, y si a ti te gusta, tratar de invitar a otras personas que lo experimenten. Y pues ahora muchas cosas están en línea. Lo puede uno ver en YouTube, puede uno buscar libros y bajarlos en línea. Entonces, nunca ha habido un momento como ahora en donde todas estas cosas son accesibles. Así que mi invitación es que prueben cosas y vean si les gustan. Y si les gustan, díganles a sus amigos que son chidas estas cosas. Ya, eso es todo. Muchas gracias, sí, sin duda. Para Dolores Beistegui, desde que comenzó la pandemia, las artes y la cultura no han tenido suficiente atención porque han estado cerrados muchos espacios. ¿Cómo podemos impulsarlas desde el hogar? El micrófono, César, por favor. Perdón. Los pueden impulsar primero visitándonos. Muchos estamos abiertos y siempre digo que es muchísimo menos peligroso visitar un museo que visitar un centro comercial. Entonces, todos los museos contamos con todas las medidas para que su seguridad esté al 100. Y si no se quitan su tapabocas, no tienen problema. La primera invitación es que visiten los museos. Y repito, estamos abiertos y los necesitamos. Sin público nos vamos a morir. Entonces, si quieren hacer algo para que los museos de esta ciudad no se mueran, visítenos. Si no quieren visitarnos, entonces métanse a nuestras páginas. Vean qué oferta tenemos en línea y disfrútenla. Pero participen. Participen físicamente, participen digitalmente, pero participen. Lo peor para un museo, lo peor para las artes vivas, es no tener un espectador, una persona a quien dirigirnos, un usuario. Y si es entusiasta, mejor. Así que, por favor, participen, participen y participen. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta para Silvia Singer que yo creo que ella había empezado mucho a platicar sobre ello, y es, a veces los museos me parecen un poco aburridos. ¿Qué puedo hacer para que me llamen la atención? Sí, claro. Mira, todos los museos nos cuentan una historia. Y hay algunos museos que son, digamos, más cercanos a nuestro corazón o a nuestros intereses. Pero la verdad, el reto de visitar un museo nuevo y que no necesariamente sea algo que tú dices, no, es que a mí eso me interesa mucho, nos pone ante una nueva cosa, que es tratar de entender por qué están las cosas que están ahí y observarlo desde mi propia experiencia. Cuando se enfrenten a un cuadro, cuando se enfrenten a un diorama, cuando se enfrenten a una situación. No vale la pena tanto estar leyendo los textos. Hay muchos de los museos que las personas pensamos que son aburridos. Yo también pienso que algunos museos son aburridos.
son porque creen que vamos a aprender las cosas leyendo. Y para, pues, a mí, la verdad, leer me gusta cómodamente, en un lugar donde estoy rico, a lo mejor en la cama, a lo mejor en un sillón, pero no en un museo. Yo lo que les recomiendo es que aquello que está exponiendo el museo, lo enfrenten, lo vean, lo traten de sentir, traten de indagar qué me estaba diciendo ese pintor, por qué seleccionó esos colores, por qué usa esas formas, qué estaba pasando en este momento de la historia. Involúcrense con las cosas. Por ejemplo, si van a un museo de donde se presentan objetos de la vida cotidiana, como en la colección permanente del Franz Mayer, que a mí me encanta, que podría leerse por muchos, ¿qué hay ahí? Hay nada más unas vitrinas con cosas, pues son objetos de arte que estaban en la vida cotidiana de las personas. Y a lo mejor preguntarse, ¿quiénes los usaban? ¿Todas las personas de la sociedad tenían acceso a estas cosas? ¿Cómo es que esto sucede? Yo creo que si ustedes se hacen una lista de preguntas en cuanto que tienen que ver con las cosas que están observando y que tienen que ver con ustedes, les van a encantar los museos, aunque sean de los del tipo que muchos clasificamos como aburridos. Pero hay otros que no son nada aburridos y que lo que nos están realmente proponiendo esa actividad. Y creo que en esos museos lo que hay que hacer es perderle el miedo a, híjole, si me equivoco y vengo con una amiga o con un amigo y si no lo hago bien, hay que aventarse a hacer las cosas. Fíjense que Lolita dijo, los museos son espacios de diálogo y el primer diálogo que tenemos que establecer es nosotros con lo que estamos mirando. Y también, si van acompañados, platiquen con quien van acompañados y vayan sacándole jugo a la visita. Creo que aprender algo nuevo es la forma más fácil y más padre de divertirse. Creo que esa diversión es muy estimulante y por eso, aunque ya estemos grandes, las personas seguimos buscando el aprendizaje porque pues, queremos divertirnos todo el tiempo. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más para Linda Bruchurt. ¿Cómo hacer para que el internet, el análisis de los datos y al mismo tiempo la cultura sea algo cercano para mujeres aun cuando su contexto es adverso? Ah, bueno, esa pregunta es bastante compleja porque depende de qué situación estamos hablando. Pero si uno tiene herramientas para accesar datos y entenderlos, uno ya tiene la mitad del trabajo hecho porque uno puede hacer preguntas y puede contestarlos uno mismo. Y si las puedes contestar, además, puedes después comunicar lo que encuentras. Entonces, si estamos considerando problemas que afectan a mujeres, si uno puede hacer esas preguntas, uno puede tratar de contestarlas. Y dependiendo lo que uno encuentre, puede empezar iniciativas para tratar de resolver esos problemas. Yo creo que por eso es importante tener este tipo de empatía por el mundo a nuestro alrededor. Sería bastante limitante que yo nada más, por ejemplo, voy a mi trabajo y uso datos para contestar preguntas o construir productos y de ahí se acaba sin ningún tipo de seguimiento. Pero el hecho que yo tengo esa habilidad hace que yo pueda hacer otras cosas con este tipo de herramientas. Si quiero aprender algo sobre el mundo, puedo ir a Twitter, bajar un montón de tweets y hacer un análisis y contestar alguna pregunta que yo tenga. Entonces, esa sería una forma. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Dolores Beistel. ¿Qué oportunidades existen en la actualidad para que los jóvenes de bajos recursos accedan a los recintos culturales, a los museos y a diversas expresiones artísticas? Los museos de la Ciudad de México, en el país, en general. Ya, decía que todas, sí. Que la mayoría de los museos de la Ciudad de México, la enorme mayoría del país en general, tienen por lo menos un día a la semana gratuito. Dos, con credencial de estudiante, tienen el 50% de descuento. Entonces, ir a ver un museo es mucho más barato que ir a un cine. Puede que la mitad.
Además, sin las palomitas y el refresco, mucho menos de la mitad. Así que no hay excusa. Ahora, si son de muy escasos recursos, realmente sin posibilidad alguna, todos, y no quieren venir el día. Papalote, por ejemplo, que tienen un sistema diferente, tiene programas y ninguno de nosotros, nadie del personal, ha negado el acceso a una persona que tiene ganas de ir, de entrar. Entonces, una persona que quisiera entrar a visitar cualquiera de nuestros museos y tuviera la más mínima duda en cuanto a la posibilidad, se puede acercar, mándanos un mensaje a través de nuestras páginas. Y les prometo que los directores personalmente les contestaríamos y sería un gusto recibirlos. Lo que más queremos, lo que más vamos a aplaudir, a reconocer, son las ganas, el entusiasmo. Nadie de nosotros va a negar jamás la entrada a una persona que tiene ganas de hacerlo. Acérquense, no lo duden, no tengan miedo. Muchísimas gracias. Una última pregunta para Silvia Singer. ¿Cómo podemos pasar de ser espectadores del arte y la cultura a ser parte de ella como activos o como creadores? Gracias. ¡Wow! ¡Qué padre pregunta! Ese es el punto. Hay que buscar pasar a la acción. Miren, hay muchas maneras. Digo, lo puede uno hacer pues, con sus propios recursos, pensando, buscando. Hay que preguntarse en el corazón, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Y pues muchos de los museos ofrecen talleres, ofrecen otro tipo de actividades en las que hay acceso. Para las personas que estamos en la Ciudad de México, siempre hay muchas oportunidades. No en estos días de pandemia en los que de veras tenemos que cuidarnos y cuidar la salud de nuestros seres queridos, pero siempre hay oportunidades fuera. Y los museos estamos abiertos. Ahí seguramente hay posibilidades. Pero lo más importante es ponerse a hacer una mirada al interior y decir, ¿qué me gusta? Me gusta pintar, me gusta moverme, me gusta escuchar música, me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta cocinar. Hay muchas formas de expresar nuestra creatividad. Y entonces hay que buscar por hacerlo en muchos niveles. Probar primero uno solito y cuando a uno le va saliendo bien la cosa, pues buscar quién te puede ayudar a perfeccionarlo. Es muy importante. Mucha gente cree que el artista es solamente una persona que a quien le habla una musa, lo inspira y lo hace muy bien. No. Ser un buen artista requiere de estudiar, de formarse, de disciplina. Igual que ser un buen científico, igual que ser un buen humanista, igual que ser un buen técnico, igual que ser un buen contador, un buen abogado, todos tenemos que estudiar. Yo creo que aquí lo padre es saber un poquito de todo, seguir nuestros propios gustos, escucharnos a nosotros mismos y darle para adelante. Hay una cosa que dijo Linda que me encanta y yo la quería decir, se me fue. Saben, la información está ahí en internet. Cuando yo era una niña y teníamos que hacer una tarea, si no había enciclopedia en tu casa, tenías que, quién sabe cómo le hacías, tenías que quedarte en la escuela, tenías que buscar libros con mucha dificultad. Afortunadamente hoy cada vez hay más gente con acceso a internet y ahí está la información. Les aseguro que pueden encontrar en YouTube clases y ejemplos de cualquier cosa que quieran desarrollar en el ámbito del arte y de la creatividad, para que empiecen a trabajar. Hay que probar. Agradecemos a todas nuestras panelistas que nos han apoyado en esta ronda de preguntas. Pues bien, así hemos llegado al final de esta plática. Estamos muy complacidas de las experiencias vertidas. Y no nos queda más que agradecer la participación de las panelistas, mujeres exitosas que hoy compartieron su experiencia de vida. A Linda Uruchurtu, a Lucina Jiménez, a Dolores Bestegui, a Silvia Singer y a las alumnas de cada uno de los planteles invitados en esta iniciativa.
nosotras, innovación e inclusión. Les invitamos a contestar el instrumento de evaluación de la sesión en línea que se muestra en la descripción del video de YouTube y en la pantalla. En la próxima sesión sobre innovación, educación, el día 14 de diciembre a las 12 horas. No se les olvide que ese día será la clausura. Como moderadora en este panel, se despide de ustedes la maestra Idalia Gabriel Cruz 52 Suárez. Hasta la vista. Muchas gracias. Tuvimos una pequeña falla de internet. Muchas gracias. Tuvimos una pequeña falla de internet, pero parece que todavía hay un comentario más de una de nuestras panelistas. Linda Uruchurtu quería compartirnos algo más. Adelante. La atención al chat en YouTube. Disculpe, el mute. He estado poniendo atención al chat en YouTube y obviamente hay muchas preguntas que vienen y participaciones de la gente que está viendo el video. Pero me llamó mucho la atención de que hay varias personas hablando sobre K-pop, ya sobre grupos como BTS y ARMY y demás. Eso también es arte. Y digo, si eso es algo que ustedes disfrutan, la música y los mensajes de la gente que escribe letras en canciones, ahí tienen. Eso es otro material para que ustedes lo traigan en sus vidas y es una invitación a que prueben otro tipo de cosas. Entonces, esto nada más habla como de cosas que igual no consideramos como arte, también lo son, porque nos hacen sentir y nos hacen pensar y nos hacen empatizar con otros seres humanos. Eso es todo lo que quería decir y muchas gracias por la invitación y felicidades a todas las chicas que participaron hoy y también a las panelistas que estuvieron presentes compartiendo parte de sus carreras y de sus lecciones de vida. Muchísimas gracias. Gracias a todas. No sé si quieran decir un comentario de cierre. Bueno. Nuevamente les agradecemos el habernos acompañado en esta transmisión. Ha sido muy enriquecedor para todas las alumnas y los alumnos que nos han estado viendo. Los invitamos a que respondan el formulario de evaluación del evento. Y, por supuesto, como decía la maestra Idalia, a que nos acompañen en la última mesa, que será el próximo día 14 de diciembre a las 12 horas, donde también será el cierre formal de este foro. Muchas gracias, hasta pronto, gracias a los panelistas, un gusto.